Es un hecho. Salvador Holguín es la persona designada por el presidente Luis Abinader para propiciarle el más duro golpe público a la figura del expresidente Danilo Medina. Y a continuación vamos a revelar por qué razón Salvador Holguín se atrevería a propinarle a Danilo la mayor humillación pública que presidente o expresidente alguno ha recibido en la historia política de República Dominicana. Es muy común en nuestros países que cuando elementos llegan al poder, sobre todo si son personas que vienen de clase baja, fíjense en ese fenómeno, en esa constante. El tema este de esa figura grandilocuente en términos de noción de poder, ese, digamos, espíritu de heliogábalo, está más presente en personas que vienen desde los estratos más pobres a ocupar el sitial más preponderante en una sociedad, que es básicamente ser presidente de ese país. Y Danilo Medina no fue la excepción. Encajó perfectamente en ese canon, en ese estándar. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas que ya, digamos, somatizado en ellas el poder, pierden enteramente la noción del futuro y comienzan a pisotear, a maltratar a mucha gente? Señores, yo revelé aquí que a diferencia del leonelismo, el danilismo no solía negociar. El danilismo te aplastaba y punto. Pero ahora ese danilismo está fuera del poder. Y una de esas personas que el danilismo maltrató, pisoteó, fue precisamente Salvador Holguín. El individuo que propagó el escándalo, ¿no?, que hizo posible que Danilo Medina se reeligiera en el año 2016. Pero por increíble e insólito que parezca, luego de haber hecho esa entrega política, no, ya sea adrede o inconsciente, no es un punto que me interese a mí en este caso, en este análisis. Pero lo cierto es que Danilo Medina inmediatamente obtuvo el beneficio de, se olvidó del individuo. ¿Por qué? Porque ya iba a estar 4 años más en el poder, pero con la noción de que no iban a ser 4, sino 8. Y con ello equipararse a Leonel Fernández. Y solo sabe Dios si Danilo Medina tenía un plan para durar 4 periodos consecutivos y con ello superar a Leonel Fernández, que era todo lo que humanamente él quería en su vida. Pero como ahora está fuera del poder, tiene un individuo tras de sí, ¿no?, que siente como que Danilo Medina tiene que pagarle algo. Y esa persona es Salvador Holguín. Miren, Salvador Holguín me llamó, habló conmigo extensamente. Yo no tengo permiso para revelar lo que él va a soltar, pero sí puedo anticiparles de que se trata del mayor ataque público que se le va a hacer a una figura política en la categoría de expresidente en la historia de República Dominicana. Uno no sabe exactamente qué fue lo que le hizo Danilo Medina, Roberto Rodríguez Marchena, José Ramón Peralta y demás a Salvador Holguín, que él está dispuesto a llevar a cabo, digamos, ese golpe sobre un tema que muchos saben, pero que a su vez es un tema que no se ha tratado públicamente. No lo ha hecho Marino Zapete, no lo ha hecho Nuria Piera, no lo ha hecho Alicia Ortega. Es un tema que, honestamente, solo el individuo que fue capaz de revelar la supuesta relación del hombre aquel del sur con el expresidente Leonel Fernández tendría los timbales para revelar. Danilo Medina le vendió un sueño a Salvador Holguín. Un sueño que nunca le cumplió, así como a muchos campesinos y agricultores de San Juan. El individuo que tenía poder creía aparentemente que él mismo sería para siempre y que este sería una especie de escudo que lo defendería del resentimiento,
¿no? De aquellos que se sentían engañados y que se les había visto la cara de idiota. Hoy día Danilo Medina está fuera del poder y hay una persona llamada Salvador Holguín que está dispuesta a decir del expresidente lo que nadie. Así que vayan ustedes preparando su palomita de maíz, escogiendo el lugar más cómodo de sus casas, porque conociendo al pueblo dominicano, una nación, una sociedad adicta al morbo, debo decirles que la narrativa que viene de cara a Danilo Medina va a dar para satisfacer ese morbo público. Marcel Fonfrías de la ONG Hagamos Algo RD nos ha hecho llegar un material muy interesante sobre un experimento social que él hizo en formato cámara oculta, en donde fue a varias bombas de combustible en República Dominicana, echó combustible y luego pues hizo las pruebas del lugar para determinar si el combustible por el cual él había pagado era el que en efecto le habían vendido. Así que vamos a ver este interesantísimo experimento social de Marcel Fonfrías de Hagamos Algo RD acá en Impolíticamente Correcto. Señores, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces uno echa combustible y cuando mira el tablero uno dice, esa agujita como que tenía que subir un poquito más. ¿Qué pasó ahí? ¿Estará trampeada esa bomba? Si le ha pasado, señores, este video es para ustedes. Así que véanlo hasta el final. Saludos, señores. Mi nombre es Marcel Fonfrías. Presido la organización no gubernamental Hagamos Algo RD. Somos una fundación sin fines de lucro que persigue hacer de la República Dominicana un país decente, plenamente desarrollado. Y para eso tenemos que acabar con la tanto gubernamental como en el sector privado. Y de eso se trata este experimento social. Para despejar las dudas que a todos nos llega a la cabeza de si las estaciones de combustible nos están vendiendo el combustible por el cual nosotros estamos pagando. Acompáñenme. Señores, nosotros adquirimos este galón que todas las estaciones de combustible pueden echarlo aquí. Es para que no tengan ningún tipo de justificación. Les vamos a decir que nos vendan un galón de combustible y después lo vamos a pasar aquí. Ustedes lo están viendo ahí. Eso marca que ahí verdaderamente hay un galón de combustible. Veamos. Sí, échame un galón, por favor. ¿Gasolina premium regular, gasolina qué? De la buena, de la buena. Dio un chin más de un galón y el precio hizo menos que el precio del galón. El precio del galón, mira, 205,35. Un galón. Claro. 205,35 hizo. Tiene un chin más de un galón. Y el galón cuesta 206,80. O sea que estamos bien aquí.
ahí un galón. No, es que la estamos probando, Ellos siempre han dicho eso. Siempre que lo han medido y el octanaje de ellos. El octanaje siempre es mucho más alto. ¿Okay? Pero el octanaje es una cosa, pero ellos no pueden estar perdiendo dinero, Jota. No, eso no es perder dinero. Eso es dejar de ganar. Van a echar galón de más. Pero tú lo vi, yo lo vi ahí y se lo marqué ahí y se lo enseñé. Coño, y la vaina está ahí. Venimos esta bomba aquí. Echaron el galón y un chin más, pero hizo más. Ellos están en lo justo. Ellos están en lo justo. Un peso más de gasolina, un peso más de dinero. Están en lo justo. Bueno, señores, por lo menos las estaciones que nosotros visitamos, las tres principales donde entendemos que más gente la visita, ustedes vieron que pasaron la prueba. Recuérdense que si ustedes nos ponen ahí en los comentarios, visiten tal bomba que tenemos dudas, ya nosotros vamos ahí a inspeccionarla. Así que ya ustedes saben. Nuestra intención no es perjudicar ninguna bomba ni tampoco favorecer a otra. Es darle a conocer de que aquí hay gente que simplemente se rehúsa a ser engañado. Si usted es un establecimiento decente que está vendiendo el producto que usted, por el cual usted está cobrando, a nosotros nos tiene a favor. De lo contrario, nos tiene en contra. Ya ustedes saben.